It's one small step for man, one giant leap for mankind. Hola, Wendy. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, adentro. Hablando de Roma. Chicos. Julie. ¿Cuántos somos al final? ¿Va a alcanzar? Somos seis. Los demás no vienen, no sé qué otro. ¿Qué vamos a comer? Carne roja bien jugosa. Asado vamos a comer. ¿Quién lo hace? Una casita pegaste, Pipo. ¿Contaste que vivís acá con Barbie? 3 meses más. Muy bueno. Bueno, supongo que de la parrilla nos vamos a encargar nosotros los hombres. Entonces la convivencia con Diego es lo mismo desde antes de que vivan juntos. Sí, lo único que cambió es el consumo del papel higiénico. Aumentó un 300%. Chicas, ¿quieren? Sí, las dentistas tienen que cuidarse el cutis. Bueno, Fuego ya casi está. Me voy con las babies a tomar fernet y a salar la carne. No me extrañen. Llévate el chorizo. El choricito. ¿Cómo pega el sol? ¿Qué hora es? Las 12. Con razón. Juli, ¿me pasás un cuchillo? ¿Los cuchillos? Los traje recién. Lo agarré yo para la carne. Tomá, todavía no lo uso. Eran dos. De nada, su majestad. Macri, ¿cómo quedó el lemon pie? Bueno, definitivamente se quemó el lemon pie. ¿Se quemó? Te dije que sí. Ni una hora lo saques del horno. No se le puede pedir nada. No hay nada peor que confiarle algo a alguien, aunque sea un lemon pie o el más mínimo de los secretos, y que después la cague, ¿no? ¿Qué te habrá querido decir? ¿Sospechará algo? No, no creo. ¿Vos qué decís? ¿Y vos qué hacés acá? Lo malo del campo es que después de comer te agarra un sueño. Yo en cualquier momento me duermo la mona. Loco, feliz día del amigo. Feliz día. Barbie, ando a buscar el postre. ¿No se había quemado el lemon pie? ¿Quién quiere postre? Uy, qué sueño me agarró. Sí, el sol te mata. Tanto tiempo cerca de la naturaleza no va. Bueno, me parece que me voy a hacer una siestita para reponer fuerza. Ey, vos, dejá eso, te fumaste todo sola.
No fumé tanto. Ya casi se está haciendo de noche. Sí, acá de noche no se ve un sorete, Hay que hacer una fogata. Sí, una fogata. Podríamos cortar uno de los árboles que estás enfrente. Sí, y prenderlo fuego. Sí, prenderlo fuego. Sí, de una, loco, de una. Wendy, tráeme el hacha que tengo en el baúl del auto. El chabón. Bueno, Julie, me tenés podrida. Todo el día estuviste con eso y te voy a tener que preguntar, ¿qué carajo estás escribiendo? Una historia. ¿Puede ser más específica? Bueno, es una historia sobre una leyenda urbana. Quiere decir que no se sabe si es verdad o mentira. Gracias, Einstein, pero quiero saber de qué se trata. Bueno, es la historia de un hombre que lo único que deseaba era tener poder. Y donde la búsqueda de dicho poder se iniciaría un día como hoy, 20 de julio. Es un cómic. Ah, no sabía que dibujabas. Las mujeres guardamos muchos secretos. Ahora quiero saber más. Bueno, como les decía, es la historia sobre un hombre que lo que más deseaba en el mundo era poder. Y donde la búsqueda de dicho poder se iniciaría un día como hoy, 20 de julio, en una noche exacta a esta, y con un fuego como el que arde en este momento. El hombre, a través del fuego, habló. A cambio de poder, le ofreció al demonio más oscuro su alma y la de sus víctimas. El demonio aceptó. Y así el hombre, lleno de poder, retornó al reino. Decapitó al rey y esposó a la reina para tener derecho legítimo sobre el trono. Los días pasaban entre muerte y sumisión, mientras la reina le otorga al rey su primogénito, una niña, que al igual que su padre, contaba con la misma maldición. La reina escapa del castillo con dirección al océano y desde el acantilado más alto hace un pacto, pero con Dios. Pidió que los tormentos del nuevo rey terminaran y a cambio de eso estaría dispuesta a dar su alma. El cielo, bajo la constelación de Orión, creó una apertura donde un ser divino junto con una espada celestial fueron lanzados a la tierra. Un guerrero, sin miedo y con la fuerza de 80 hombres, tomó la exiliadora, una espada capaz de cortar el alma misma de una persona. Y aprovechando la ausencia de la princesa, atacó. Cortó con su espada el cuerpo de toda alma envenenada por el rey y su hija, exiliando las torturadas almas en el paraíso. Para luego llegar hasta el rey. Este, lleno de ira, usa todo su poder y muestra su verdadera naturaleza. Pero no es rival para el guerrero, que lo decapita con sus propias manos y exhibe su cabeza en la cima del castillo, ante la mirada lejana de la princesa. Ella sabe que es la siguiente. ¿Y por qué no le cortó la cabeza al rey con la espada? Porque el alma del rey pertenecía al infierno. Si usaban la espada, era como perdonarle todas las atrocidades que él había cometido. Y el alma se iba derecho viejo al cielo. Ah. ¿Tiene el nombre del cómic? Sí, 20 de julio. ¿Como hoy? Sí. Todos los 20 de julio me gusta agregarle una página nueva. En especial, porque la leyenda dice que la princesa se parecía mucho a mí. Julie, dejá hablar al Pepe algo para tomar. Sí, frula. ¿Será verdad eso de que el hombre llegó a la luna? Ah, imposible. Es una leyenda urbana. Pero por eso se festeja el Día del Amigo.
El 20 de julio de 1969 la humanidad se unía en un momento histórico, ¿no? El hombre llegaba a la luna. Todo verso de la NASA. ¿Y si es todo verso de la NASA, la amistad también será una mentira? ¿Tu novio al final ni figuró? ¿Qué hora son? 12:45. ¿Arrancamos? Sí, nos va el día. ¿No viste, estúpida? ¡Me rompió la nariz! ¿Quién sos? La princesa sabe quién soy. No, no lo sé. ¡Proteja a la princesa en posición! Identifícate y prometo darte una muerte no tan dolorosa. Esto. Wendy. Ustedes nos querían matar a todos. Que la sigan chupando. Sí, necesitaba una coartada para acercarme a usted y ahí fue cuando Wendy entró en acción. ¿Qué hija de puta? Si iba, me comían a mí también. ¿Ahora me crees? Lo hacen todos los 20 de julio. Matar en este día en especial les brinda la energía que necesitan para todo el año. Disculpa, Charles. ¿Hace mucho que haces esto de matar vampiros? Hace mucho. Ahora, Wendy. Necesito acercarme a ella. Si vos como su amiga me tenés que ayudar. Este es el plan. En 2 meses es el cumpleaños de Bárbara. Y lo que vamos a hacer es... ¡Buena fiesta, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Feliz cumple! ¡Eres mi amigo, Charles! ¡Wendy! Me voy a encargar personalmente de enviar tu alma al más oscuro de los infiernos. Vos también la tenés adentro. Estaba acordando de la última vez que te vi. Tenías la cabeza de mi papá en la cima del castillo. Pero estaba distinto. Digo, estás hecho mierda. Sí. En el último siglo me dediqué mucho a las drogas y al alcohol. Y a los travestis. En esta dimensión nuestros cuerpos son de carne y hueso y pueden morir. Pero nuestras almas son eternas. ¡Y la tuya será mía! Let's go, daddy. Lentes de contacto.
las cosas que he visto. Imperios y reinos caer. Hombres liberando continentes. Otros destruyéndolos. Hombres ardiendo en las costas de Hiroshima. Todos esos momentos se perderán para siempre. Como una gota de lluvia en el mar. Me vas a matar. ¿Vas a usar el hacha? Vos no tenés la culpa de tu naturaleza, como yo no tengo la culpa de la mía. ¿Cómo te sentís? Como el orto. ¿Qué pasó? Me mordieron en el brazo y te lo tuve que cortar. La puta madre. ¿Mataste a todos por lo menos? No. Falta uno más. Supongo que te convertiste en vampiro cuando te viniste a vivir con Barbie, ¿no? Qué verga, loco. ¿Me voy a convertir en vampiro ahora? ¿Y si te corté el brazo antes de que el veneno te llegue al corazón? No. ¿Y si me cortaste el brazo después y el veneno me llegó al corazón? Te vas a convertir en vampiro. Vas a matar y a consumir la sangre de inocentes condenando sus almas al infierno. Pero tenés siempre presente. No importa dónde te escondas. Te voy a encontrar. Te voy a matar. ¿Te llevo a algún lado? Al hospital, supongo. Let's go. Yeah.